Buenas noches y bienvenidos a Panorama. El día de hoy tenemos un programa lleno de exclusivas y primicias, reportajes de investigación. Van a conocer ustedes a un personaje muy, muy cercano a los hermanos Boluarte, a la presidenta y a su hermano Nicanor, que ha sido contratado cuando ella era ministra en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, nada menos que para dictar cursos de gimnasia laboral. El reportaje en unos instantes. Además, las medicinas que los peruanos compramos en farmacias, en hospitales o clínicas, no estarían bien reguladas por la DIGEMIT. ¿Qué está pasando? Les contamos también en unos instantes. Jueces que liberan delincuentes y toda la historia sobre la liberación de Valeria, el secuestro de esta niña que conmocionó al país. Hacemos una pausa y regresamos con esto y más en Panorama.
sacrificios. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado en cada paso que damos. Si nosotros hacemos un mal juego o movimiento de ajedrez, como nosotros le llamamos, ¿no?, lo que pueden hacer es matar a la víctima. Y este es el desarrollo, pieza por pieza, del secuestro del monstruo más temido del país, el sucesor del Cholo Jacinto, y que aún está en libertad. ¿Se pagó un rescate? No podría decir. No, nosotros no tenemos conocimientos de los pagos de un rescate o algo así. La primera pieza que adelantaron fue el caballo, como los secuestradores llaman al vehículo empleado para el plagio. Se ha podido determinar que la camioneta ya estaba dando vueltas por la casa. Ya han estado haciendo acciones de reglaje, no solamente en el domicilio, también en el colegio. Aún faltaba media hora para que su objetivo, Valeria, saliera del colegio cuando los secuestradores repasaron por última vez su plan de fuga. Era la 1:10 del lunes y la placa clonada ya recorría Trapiche. Ellos han tenido que establecer la ruta, ¿no?, cuál es la rutina, ¿no?, que seguía la movilidad escolar que la llevaba de su domicilio al colegio y del colegio a su domicilio. Los secuestradores sabían que para raptar a Valeria, la movilidad escolar debería dejar primero a dos niños, y sabían también que viajaba junto a su hermanito, pero el objetivo siempre fue ella. Han visto por conveniente que el único lugar seguro para ellos y sin riesgo es privar de la libertad al momento en que ella baja de su vehículo. Aunque la casa de los Vázquez Barrientos es la más próspera del barrio, sin un sistema de vigilancia, es también una de las más vulnerables. La ayudante de la movilidad la tiran al piso. Ella sí me contó, yo dije, porque estaba su gorro tirado en el piso. A mí me han tirado, me dice, acá el piso, señora, me dice. ¿Y qué hizo la mamá de Valeria? Corriendo, se fue atrás del carro que la llevaba la chiquita. Corriendo se ha ido, porque el carro estaba lleno de niñitos, y más pequeñitos todavía, más pequeñitos. El plagio fue ejecutado a la 1:53. Al obtener estos videos, la policía dedujo que se trataba de un secuestro típico, un jaque mate en 7 pasos. Selección de la víctima, reglaje, secuestro, cautiverio, negociación, pago y liberación. Para entonces, en el desconcierto total y en desventaja, solo quedaba esperar el siguiente movimiento enemigo. Cuando se produce un secuestro, se trazan un montón de hipótesis desde la recreación de dónde viene la selección de la víctima. ¿Quién habría proporcionado la información? Por principio, no se puede descartar absolutamente nada y se investiga todo. ¿Y a todos? ¿A los padres? A todos. A las 2:33, desde un número desconocido para Giancarlo Vázquez, el negociador de los secuestradores, autodenominado Rojo, le envió la prueba de vida. El padre de Valeria les juró que no tenía medios o dinero, que ¿quién les dijo que él tenía? La respuesta fue aún más estremecedora. Mírala, es tu bebé. 3 millones. Se le ve a la menor que estaba encapuchada, ¿no?, y sentada en la esquina de un ambiente. Entonces, eso es impactante para la familia, ver a su hijo en esas condiciones, ¿no? Estos son los medios intimidatorios que ellos emplean con la finalidad de quebrar psicológicamente a la familia. Lo primero que teníamos que hacer nosotros es tratar de comunicarnos con los familiares, pero el papá no quería que participe la policía. Y nosotros somos respetuosos, pero nosotros no podemos dejar de trabajar. El rostro de Valeria, escolar de 12 años, fue viralizado en redes. Los afiches de búsqueda se compartieron en todo Comas, en flyers, en parabrisas. La policía no podía quedarse de brazos cruzados. Todavía no tenemos nada más agradecerles, por favor, y les pido que
no puedo darles más explicaciones de las cosas, simplemente que por el momento mi hija está bien y estamos haciendo todo lo posible para que ella pueda estar con nosotros acá. Los secuestradores se comunicaban de 2 a 3 veces al día por mensajes de WhatsApp, audios y llamadas registradas desde números telefónicos con códigos de Argentina y Bolivia. Parecía que todo terminaría pronto, pero... De ahora en adelante no puedo hablar con nadie. Le ruego, por favor, por la seguridad de mi hija, que por favor se retiren. Horas después de estas declaraciones, la actitud de los secuestradores cambió radicalmente y rompieron la comunicación. Nosotros tenemos colaboradores, tenemos informantes, y todos detestaban este tipo de actitud. Que sea una niña. Que se haya metido con una menor de edad. Que se haya metido con una menor de edad. Tanta sensibilidad nos ha creado a nosotros mismos, como inclusive a algunos delincuentes. Por compasión al tratarse de una niña o por intereses en su pugna territorial, la casta delictiva del norte de Lima delató al cerebro detrás del secuestro de Valeria. Tenemos todo un historial, ¿no?, de referencia sobre este delincuente, y es ahí donde hemos incursionado, donde nosotros le llamamos las bases. Y eso ha sido la presión que hemos ejercido contra estos delincuentes, ¿no? Al romper los códigos de Lampa, al secuestrar a una menor, Eric Moreno Hernández, alias El Monstruo o Chino Chonguito, se metió en un chongazo de escala nacional. Ha matado al suboficial Ríos Cauti cuando nosotros estábamos haciendo una liberación en el año 2020. Familia, por favor, llamen a la policía. No se metan con la policía, y me están pegando duro, me están maltratando. No, y en ese tiempo él se injertó con unos venezolanos y participaron en la muerte de este policía. El Chino Chonguito tenía antes sus talleres donde desmantelaba los autos. Así es. ¿Eran estos talleres donde eventualmente podría haber estado secuestrada Valeria? Así es. ¿Qué les dijo esa foto a ustedes? La foto del cautiverio de Valeria. Nos orientó de dónde podría estar. Llegamos a determinar algunos lugares donde ella podría estar. Las liberaciones normalmente, por nuestra experiencia, suceden en las noches. Nosotros en la noche le hemos puesto más énfasis. Es así que nosotros, como le digo, hemos desplegado más de 250 efectivos. Por información de inteligencia teníamos conocimiento que los delincuentes estaban ya asustados del acecho operativo policial y que en algún momento lo podían soltar. Se estimaba que Valeria sería liberada la noche del jueves. En la estrategia psicológica policial se ejecutó el plan Destello. 70 vehículos recorrieron el polvoriento norte de Caraballo y Puente Piedra con circulinas y sirenas toda la noche. Chino Chonguito y sus secuestradores estaban en jaque. Durante 2 noches, la policía había golpeado los talleres clandestinos donde solían desmantelar camionetas. Estaban acorralados en esta zona de Zapallal en Puente Piedra cuando se produjo el movimiento final. La liberación de Valeria se registró a la 1:00 a.m. con 35 minutos el sábado en esta zona de Nueva Jerusalén. Y el abrazo que el país esperó durante 5 días, el reencuentro con su padre, se produjo aquí. Emotivos momentos de reencuentro del señor Giancarlo Vázquez con su hija Valeria. Por fin la encontraste. Ella pues fue encontrada ahí en un área descampada sola. Fueron momentos muy emocionantes, ¿no? Más que nada porque se logró el objetivo que se fija en esta unidad. Nosotros los hemos encontrado. ¿Por qué? Porque ella estaba caminando. No es un patrullero, es un vehículo policial, pero de civil. ¿Vieron a una jovencita en la madrugada?
Se acercaron y dijeron, ¿es Valeria? Sí, así es. Hemos podido encontrar a mi reina. Y gracias a Dios a todos, de verdad, por el apoyo que nos han brindado todos esos días tan duros para nosotros. Valeria, la reina secuestrada, volvió a casa, pero para la policía, la partida no termina con la rendición del chino Chonguito, sino que solo acabará cuando sea apresado. ¿Qué pena le espera al monstruo? Cadena perpetua, por la condición de menor de edad. Es una cadena perpetua. El chino feo, el delincuente apodado Chonguito, tiene una deuda con nosotros. Y nosotros nos la vamos a cobrar, porque sea como sea, lo vamos a capturar. La policía le sopla la nuca a este delincuente, mientras el número de denuncias por secuestro se ha incrementado de manera alarmante en el último año. Pero este no ha sido un secuestro más. ¿Cómo evitar identificarnos con la familia de una niña de 12 años? 12 años, y viendo ese abrazo no podemos sino pensar que estamos a pocos días de la Navidad y que esta familia va a poder pasar una noche buena finalmente unidos, como nunca debieron dejar de estar. Vamos a otro reportaje porque a través de un minucioso operativo, las fuerzas especiales de la policía capturaron al brazo armado de una nueva facción del Tren de Aragua en nuestro país que se hace llamar Los Centrales, uno de cuyos más importantes integrantes era Daniel José Montaño. Luis Vargas, Richard Mandujano y Jimmy Rodríguez han accedido a sus declaraciones, pero también a las imágenes que lo muestran en acción. Su rostro esconde a un personaje de lo más siniestro. Es un individuo sumamente frío y calculador. Daniel José Montaño. Su cuerpo lleno de tatuajes muestra su devoción a la muerte que causa. En nombre de mi mamá y una calavera mexicana. No se deje engañar por esta mirada. Para la policía, estamos ante la cabeza del brazo armado de una de las facciones más brutales del Tren de Aragua, Los Centrales. ¿Tú tienes cómo demostrar que trabajabas? ¿Ah? En el carro donde se encontró la granada y las armas. En el carro, sí. ¿Y esas armas y granadas de quiénes son? Necesito cubrir. Hablamos de un individuo que ha llegado al Perú a cometer delitos. Esta noche en Panorama, la oscura historia de Daniel José Montaño Vega, un discípulo del asesinato y la muerte. Para la policía, uno de los sicarios más letales que ha pisado suelo peruano, buscado incluso por el mismo Tren de Aragua. Esta casa, ubicada en el distrito de San Luis, fue convertida en su búnker. Desde allí se planeaba cada atentado, cada asesinato, cada emboscada. Ha salido positivo la explosión atómica. ¿Qué quiere decir? Que esta persona ha hecho uso de un arma de fuego y son armas que se han incautado. ¿Cuándo se te intervino la división de robos, encontró en tu poder un arma de fuego? En el carro. El nombre de Montaño Vega empezó a resonar más fuerte en los pasillos de la División de Investigación Criminal, DIRINCRI, luego del asesinato de la joven peruana en Lince a fines de septiembre.
policía, quien iba en la moto era Daniel José Montaño Vega. Matar a esta muchacha era un claro y contundente mensaje. Joven que no se alinee a los centrales terminará así. La policía también lo señala como el responsable del atentado al hotel en Lince. La moto que utilizaron sería la misma que incautaron en el búnker de San Luis. ¿Dicho vehículo a quién le pertenecía? Eso es un amigo que me lo alquiló. ¿Usted sabe portar un arma de fuego? Claro. ¿Sabe manejarlo? Más o menos ahí, sí, más o menos, pues. Es algo sencillo. Montaño Vega fue mano derecha de los conocidos como los Mellizos de la Muerte. Esta facción se autodenominó los Centrales y fueron los que iniciaron la guerra en Lince hace unos meses. Tratan de tener supremacía en diversos distritos para que tengan el predominio de la extorsión sobre las trabajadoras sexuales, a quienes las amenazan, las intimidan, las agreden, muchas veces las asesinan a ellas, porque no quieren pagar esta extorsión. ¿Qué son dos jefes? ¿Qué significa eso? Son una mujer. ¿Ya? Ya. ¿Una rosa? ¿Y una M? ¿De qué? ¿De qué? M de mi enamorada. ¿De tu cuerpo? El nombre de mi mamá y una calavera mexicana. Pero ¿llamas? Sí. En el operativo, donde cayó todo el brazo armado, la policía no solo encontró armas, sino también un cuaderno con decenas, decenas y decenas de nombres de mujeres quienes estarían bajo el manto criminal de los Centrales. Los gastos que realizan, aparentemente para las mujeres que trabajan en edificios clandestinos en la calle, Corredor Lince, Corredor Venezuela, Corredor Lince. Esta facción de delincuentes hablan del Corredor Venezuela y del Corredor Lince, lo que antiguamente le conocíamos como las plazas. Estas páginas representan el registro y la contabilidad de decenas de miles de soles para los Centrales y su plan criminal del control de las plazas. Estos son almamera, como que dice mamera, piña, chino, balico. Parece que son los integrantes de esta organización criminal. Pero había más. Todo gasto que realizan para las jóvenes es apuntado en estos cuadernos para luego cobrarles. En ese mundo, nada sale gratis. Todo finalmente se acumula en la llamada multa. Pastillas, tabacos, bidones de agua. Todos los gastos que realizan. Para asegurar el negocio y sus miles, Montaño era un arma viva a la mano. Cuando se necesitaba cobrar, castigar o emprender la guerra contra otra facción, su frialdad para matar rápido lo convertiría en un delivery de la muerte. Según investigaciones, estos sujetos habrían estado varios meses en Chile. Allí habrían emprendido su negocio criminal de explotación a trabajadoras sexuales. Pero cuando inició la guerra en Lince, se aliaron a los morochos o mellizos de la muerte. Un hecho que no gustó dentro de las cabezas del tren de Aragua. Si tus compañeros han dicho todos que los están buscando para matarlos a ustedes,
¿Por el tren? Vengo de Chile, en el cual me lanzaron un atentado las personas del tren de Aragua. ¿El tren de Aragua te seguía desde Chile? Desde Venezuela. A sus 29 años, la policía los indica como el responsable de varios hechos de sangre que enlutaron la capital. Los centrales, con Daniel José Montaño Vega al mando, participaron en la muerte de un venezolano dentro de este hotel en Breña. Lo citaron con engaños. Dos mujeres fueron el anzuelo. Ya adentro, hicieron lo que quisieron con su víctima, terminando el trabajo con varios disparos. También se les indica haber atentado contra una casa de seguridad rival, lanzando una granada en plena avenida Aviación en el distrito de La Victoria. Pero el hecho más impactante, según la policía, el intento de secuestro en San Miguel a uno de sus enemigos. Quería tomar la plaza de Fiori, la única manera de desaparecer a quien manejaba esa plaza. De robos de la Dingri tenía la ubicación exacta de dónde se escondía esta cúpula criminal. Daniel José Montaño Vega. Al momento de la intervención, destruyó un equipo telefónico que él portaba para que borren las evidencias de lo que ellos firman. Muchas veces se firman cuando están extorsionando, cuando están asesinando a sus víctimas. Aquí sus mansos rostros. Todos creyeron que la mano dura de la ley nunca les iba a caer. Al revisar el auto y la propiedad, la policía encontró un baúl de sorpresas. Armas de fuego, abastecidas con municiones, con caserina de 32 municiones, preparados, con un silenciador, como se le conoce, y una granada de guerra. Según la policía, la guerra que tienen los centrales son directamente con una facción llamada La Capital, capturados hace unas semanas en el búnker de Pachacamac y de una manera increíble, liberados por otras instancias y dueños de la plaza de Fiori. Una plaza que ha vuelto a ser el centro de atención de las facciones criminales del tren de Aragua. Los peruanos vamos a cerrar este año con la sensación de que la delincuencia nos está ganando la batalla. Esta semana, por ejemplo, la liberación de 7 extranjeros capturados en un búnker de Pachacamac con armas y drogas condujo a la suspensión de la jueza que la dispuso. Sin embargo, Panorama revela hoy tal vez el caso más escandaloso de una excarcelación dispuesta desde el Poder Judicial en lo que va del año. Juan Percy Pariona es un narcotraficante sentenciado a 29 años de cárcel. En junio de este año, aquí en Panorama, mostramos imágenes de cómo continuaba coordinando envíos desde el penal de Ancón, motivo por el cual fue trasladado hasta Chayapalca. Pero a pesar de esto, hace un mes, una jueza de Ñapari le ha concedido un habeas corpus que consiguió al final ponerlo en libertad. Con la investigación de Luis Vargas, la nota es del director de Panorama, Marco Vázquez. Hola amigo Juan, ¿cómo estás? Hola Pariona. Hola, ¿qué tal Pariona? ¿Qué tal hermano? Cuéntame. ¡Escándalo! El Poder Judicial le habló a Pariona. Declarar fundada la demanda de habeas corpus traslativo, interpuesta por el beneficiario Juan Percy Pariona Arroyo. Mi nombre es Juan Percy Pariona Arroyo, mi número de DNI es 4194-7184.
Juan Percy Parión Arroyo no es un narcotraficante cualquiera. Es el narco más suertudo de todo el país. Pues, condenado a 29 años de cárcel en la prisión más temida del Perú, Chayapalca, tuvo la bendición del Poder Judicial peruano. 16 de noviembre del 2023. Asunto: excarcelación inmediata. Tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de saludarlo y a la vez solicitarle se proceda con la excarcelación inmediata del interno Juan Percy Parión Arroyo. Firma: Débora Salinova Quispe Laime, jueza supernumeraria. La liberación de los 7 extranjeros capturados en un búnker de Pachacamac es solo una anécdota frente al caso Pariona. No se vayas a olvidar de las 7, hermano, que yo quiero ver eso, vea. A que recoges el desencargo, ya listo, procede. Un llamado narcaso, bendecido 3 veces. Y va por una cuarta con decisiones liberadoras de jueces del Poder Judicial hasta este noviembre. Hola, mira, lo que pasa es que cambié de número, ahora estoy con este número. El número anterior vino la guardia y se llevó todos los móviles, pero ya estoy con este número. Su alucinante y premiada historia de resoluciones judiciales y jueces a su favor, ahora en Panorama. El presidente del Poder Judicial tuvo que salir a dar cara con buenas intenciones luego que una jueza dejó salir caminando a 7 angelitos capturados en el búnker. En mi condición de presidente del Poder Judicial, rechazamos la actitud de ciertos jueces que, amparándose en una equivocada independencia de criterio, emiten resoluciones que conllevan a la liberación de peligrosos delincuentes capturados por la policía. El caso Pariona, investigado por Panorama, recién muestra sus juzgados. ¿Cuál es la historia? El millonario negocio que lleva la firma Pariona parece estar viento en popa. Pariona Arroyo es un traficante de drogas, conocido ya a nivel nacional y también a nivel internacional, porque ya ha sido detenido en la provincia de Huaral. Partícipes también de esta situación son los hermanos, su hermano y también unas hermanas. Juan Percy Pariona fue capturado en familia en el 2015 con 74 kilos de droga enterrados en casa en Huaral. Era proveedor de los pesos pesados que preñaban en el Callao con rumbo a Europa. Para la policía, era un narco conocido desde el 2009. Tan conocido que, para el 5 de febrero del 2019, ya tenía su condena en sala a 29 años de cárcel por tráfico ilícito de drogas. ¿Qué hizo Pariona preso? Su abogado se fue desde Lima hasta el extremo del Perú, a la frontera, y puso un habeas corpus en Madre de Dios. ¿Qué tendrá que ver? Hemos solicitado la libertad inmediata del ciudadano Juan Percy Pariona Arroyo. Como todo puede pasar en el Poder Judicial, se lo otorgaron. Se ordena la inmediata excarcelación del favorecido Juan Percy Parión Arroyo, quien se encuentra recluido en el establecimiento penitenciario de Castro Castro. Pariona salió por la puerta grande sin condena en febrero del 2020. Fue un escándalo nacional y su primera bendición del Poder Judicial. Al mes siguiente nomás,
el mismo juez tuvo que deshacer su propia resolución escandalosa y fue suspendido. La policía feliz recapturó a Mariona a finales del 2021. Pero, como en el PJ todo era posible, Mariona apeló. Y en octubre del 2022, una sala de Madre de Dios le dijo al juez de primera que el proceso estaba desnaturalizado y que él no podía anular su propia sentencia de habeas corpus. Segunda bendición, ganó Mariona. Desde el año pasado, por eso, Mariona ha pujado judicialmente por salir, pero el juzgado que ocasionó todo el problema no le respondía. Sus problemas más grandes, sin embargo, llegaron en junio de este año, cuando lo evidenció Panorama. Mariona está preso aquí, en el penal de máxima seguridad de Ancón, pero conversa desde el interior de su privilegiada celda. Debía asegurar que el negocio continúe. Hola, mira, lo que pasa es que cambié de número. Ahora estoy con este número. El número anterior vino la guardia y se llevó todos los móviles, pero ya estoy con este número. Tú sabes que yo las agendas las tengo en la calle. Yo te llamaba, Juan, por motivo. ¿Qué pasó con la entrega, Juan? Hermano, te estuve llamando, pero como tal no sabía a quién debía entregarlo. Eso ya lo... A más tardar el día del lunes. Se te escucha entrecortado, Juan. Mira, el día del lunes me dices, pero que sea el día del lunes, porque eso necesito mandárselo urgente, eso ya tiene dueño. Tú sabes que eso todo va para Europa, Juan. Mira, el día del lunes, no te olvides. No te preocupes. Mariona coordinaba sus envíos de droga a Europa desde el mismo penal de máxima seguridad. Tenía fotos y hasta videos organizando su tráfico ilegal de drogas. Tenía hasta un proyector para ver tele en la pared. Obviamente, por esa denuncia, fue trasladado al gélido Chayapalca semanas después. Pero, como dijimos, tenía suerte en las cortes. Hace 33 días solamente, como no le respondían, Madre de Dios, se fue más adentro todavía, a Iñapari, a decir que le deben un habeas corpus para salir de Chayapalca. Increíblemente, una jueza llamada Débora Quispe Laime se lo concedió. Tercera bendición. Para que proceda su inmediata libertad del beneficiario, quien se encuentra recluido en el establecimiento penitenciario de la región sur altiplano del INPE, establecimiento penitenciario de Chayapalca, conforme lo precisa en su demanda. Otro escándalo que recién se revela hoy. ¿Por qué Mariona tiene tanta suerte con los jueces del Poder Judicial? Le comunicamos al Perú que el Poder Judicial le ha declarado la guerra a la delincuencia y que apoyará todas las medidas necesarias para la lucha contra el crimen organizado. Hace 23 días, con este otro papel que envió a Chayapalca, la jueza Débora Quispe Laime insistió en que liberen al condenado por narco, ordenándose su inmediata excarcelación del favorecido. Firma Débora Salinova Quispe Laime, juez supernumerario del juzgado mixto con funciones de juzgado penal unipersonal de Iñapari. Cuando llamamos a la jueza Quispe Laime, ella nos colgó. Doctora Débora Quispe Laime. Doctora, queríamos saber a qué se basó, cuáles fueron sus fundamentos para dar habeas corpus al sentenciado Mariona Arroyo, Juan Percy Mariona Arroyo. Doctora, me colgó. ¿Cómo termina la historia? El INPE fue demandado el 24 de noviembre pasado por los abogados de Mariona porque no le abrían la puerta de Chayapalca. Pero, felizmente,
nadie sabe cómo, el 27 de noviembre, la jueza Quispe dejó su juzgado de Iñapari. Se fue, por lo que llegó otro juez, vio la liberación del narco Bariona y sacó una resolución nueva anulándola, diciendo que eso no se debió tratar en Iñapari, sino en la Corte de Madre de Dios. Que vayan a resolverlo ahí. En conclusión, Bariona, sus abogados van camino a la Corte de Madre de Dios, donde ya fueron bendecidos anteriormente, a buscar una cuarta y último resplandor que lo deje finalmente libre. El presidente del Poder Judicial ha dado ya una declaración. En mi condición de presidente del Poder Judicial, rechazamos la actitud de ciertos jueces que, amparándose en una equivocada independencia de criterio, emiten resoluciones que conllevan a la liberación de peligrosos delincuentes capturados por la policía. ¿Usted qué cree que pasará en la Corte de Madre de Dios con el sentenciado a 29 años de cárcel, Juan Percy Bariona? Las evidencias eran más que claras. El reportaje no dejaba ninguna duda. Cuando ustedes han visto nuevamente las imágenes, este narcotraficante coordinaba desde un penal los envíos de droga. Los audios, las imágenes estaban ahí. ¿No las conocía la jueza que aprobó ese habeas corpus que le permitía la liberación a un narcotraficante que acabó en Chayapalca porque ni siquiera respetaba las reglas del penal donde había sido internado? ¿Qué está pasando con el órgano de control interno del Poder Judicial? En este caso, y enhorabuena, el Instituto Nacional Penitenciario se resistió y dijo no. Él está aquí en Chayapalca por lo que había hecho en Ancón antes, y por lo tanto no vamos a permitir la excarcelación. La jueza ni siquiera le pudo contestar a Luis Vargas y salió huyendo de su juzgado. El día de hoy hemos tomado conocimiento de un comunicado del Poder Judicial que rápidamente resumimos y que dice que se ha abierto una investigación preliminar contra la doctora Quispe Lain, quien se venía desempeñando como magistral juzgado mixto con funciones de juzgado penal unipersonal y liquidador de Iñapari en Madre de Dios. Está separada, ya no va más en ese juzgado, en cualquier caso, y esto por la denuncia que hemos hecho pública en el programa. Vamos ahora con otros protagonistas, dejamos a Bariona y nos ocupamos de Víctor Torres Merino. ¿Quién es Víctor Torres Merino? Bueno, un personaje muy cercano, casi casi familiar de Nicanor Boluarte y su hermana, la presidenta. Cuando la mandataria Dina Boluarte fue ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Torres Merino fue contratado por esa cartera para dirigir sesiones de gimnasia en pausa laboral. Ese era más o menos el término. Esta semana la Contraloría confirmó que la contratación de este señor fue irregular. Panorama lo ubicó y pudo conversar directamente con él. Escuchen lo que dijo. Este hombre que habla por teléfono es Víctor Torres Merino, el primer amigo presidencial. Señor Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Alonso Dávila de Panorama. Torres Merino es un apurimeño de 66 años de edad que guarda los más profundos secretos de Dina y Nicanor Boluarte Segarra. El hecho de que yo sea amigo del hermano de la presidenta. Y no solo del hermano, de ella también. Un ratito, así es, porque soy de la misma tierra. Víctor Torres Merino siempre estuvo en la infancia, en la juventud, en el Club Apurímac, en la campaña y sobre todo en el poder. Los hechos y lo que logró por esa cercanía al poder en este gobierno lo han llevado a ser investigado por la Fiscalía.
Torres obtuvo contratos por miles de soles en el MIDIS de Dina Boluarte y hoy este informe de Contraloría confirma las irregularidades de su contratación. Se ha identificado indicios de irregularidad referidas a supuestas contrataciones a personas allegadas a la exministra del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y actual presidenta de la República, Dina Ercilla Boluarte Segarra. La prensa tiene que ser más veraz, ir hacia la verdad. Por eso lo abordamos, para que usted nos cuente exactamente qué es lo que ha pasado a raíz de este informe de Contraloría. Amigo, yo te agradezco que... ¿Le causa gracia este informe de Contraloría? No, gracias, no. Digamos, si no le causa gracia, ¿por qué se ríe, digamos, al ver este informe? Me río porque no es verdad. Esta noche en Panorama habla por primera vez ante cámaras Víctor Torres Merino, el más cercano amigo presidencial. Con suerte. No ha sido favorecido por el gobierno de Dina Boluarte. Para nada. Si no, pues yo tampoco voy a pedir favor. El hecho de que sea la presidenta del lugar donde yo nací, que soy amigo del hermano, desde la infancia. Señores funcionarios, a ustedes les digo, estarán en evaluación constante. Si su gestión no es eficiente, señores ministros, póngalos a disposición de recursos humanos. Dina Boluarte exige, pero no recuerda lo que hoy la Contraloría corrobora sobre lo que su propio ministerio hizo para su amigo. Contrataciones del señor Víctor Hugo Torres Merino, servicio especializado de un capacitador en gimnasia laboral. El amigo de la infancia, el paisano, el primo de cariño, fue contratado por el MIDIS de Boluarte cuando ella fue ministra para hacer ejercicios. Gimnasia laboral. Nosotros venimos a hablar con usted por un informe de Contraloría que ya se ha hecho público respecto a su contratación en el MIDIS. ¿Lo ha podido ver? Claro que sí. Donde usted fue contratado para ser capacitador en gimnasia laboral. Recuérdese, pues. Es mi especialidad. Así es. Ajá. Como profesor. Así como lo escucha, el amigo de los Boluarte Segarra fue contratado para realizar las famosas pausas activas en el llamado programa País del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, es decir, talleres de ejercicios para los trabajadores. Especialidad, yo soy especialista, y quede claro esto, yo soy especialista en gimnasia y atletismo, ojo, y la postulación era pausas activas. Si usted sabe lo que es una pausa activa, es lo que es la gimnasia laboral. ¿Qué beneficio tiene una pausa activa, no? ¿Cuáles son los beneficios? Los beneficios de una pausa activa, primero, que tenga tener la armonía con tu carácter y tu trabajo. Uno, tener tu corrección de posición de sentarse, articulaciones, desde la rodilla, los hombros, corrección de posturas, a través de ejercicios. Y yo lo hacía... Yo llevaba con música. Ahora, digamos, en estas pausas activas, la entonces ministra Dina Boluarte participaba también de esas pausas activas. No, su personal. Como el Perú es un pañuelo, justo necesitaban hacer ejercicios en el ministerio de Dina. Y justo su amigo tuvo la suerte de ser llamado y contratado. Por estas rutinas de ejercicios con música se realizaron 3 órdenes de servicio que en total costaron a todos los peruanos 35,000 soles. Pero lo grave es que hoy la Contraloría revela la serie de irregularidades que tuvieron estas contrataciones del primo amigo de Dina Boluarte. Orden de servicio 1057-2022. Segundo producto. Se consideró realizar 6 talleres presenciales y 1 virtual. Se advierte que el proveedor realizó 4 talleres presenciales. No se cumplió con los 7 talleres propuestos en el cronograma. No se cumplió con los 7 talleres propuestos en el cronograma. Miren, a pesar de esto, el TDR dice 4 talleres. Dice 7. Recuerdo que dice 4. O sea, usted ha dado más de lo que dice el TDR. El TDR dice 4 y yo hice 7 hasta 14. O sea, le debieron pagar más.
No, nunca. ¿Si ha cumplido más trabajo? Nunca he dicho que me pague más. Pero por eso le pregunto. Lo hice por cumplir con las oficinas. He tenido un cariño muy especial por ese ministerio. Siempre lo he tenido porque sí, me encariñé. Orden de servicio 1882, 2022, primer producto. Se evidencia que injustificadamente se incluyó realizar actividades de gimnasia laboral a favor del MIDIS cuando los servicios estaban directamente vinculados al Programa Nacional País. Noviembre. ¿Duraban estas pausas activas? 14 sesiones a la semana. ¿Y cada día un par de horas? ¿Cuántas horas tardaban estas pausas? Sí, te digo, en un día hacíamos hasta 7 pausas. Yo iba virtualmente 2 veces. ¿En qué áreas? ¿Cómo en qué áreas? En todas las oficinas del MIDIS. ¿Fue contratado para país? Un ratito. Mire, cuando tú tienes un jefe inmediato y te dice, vas a hacer pausas activas también, porque está al costado de la oficina del MIDIS, vas a poder hacer pausas activas, ¿vas a contradecir? No. ¿Se hacía caso a su jefe? Lógicamente. Orden de servicio 2242-2022. Único producto. Se advierte que el taller de gimnasia laboral se llevó a cabo el día 1 de noviembre del 2022. Un feriado. Por lo tanto, el personal del MIDIS no laboraba. Se advierte el incumplimiento del servicio. Que usted trabajó el 1 de noviembre del 2022. Sí es. El 1 de noviembre no hay registros ni en país ni en mí. Discúlpame, eso no es problema mío. Yo tengo el cargo y ustedes tienen que investigar. ¿Feriado? Primero de noviembre. Feriado. Primero de noviembre. Feriado. Bueno, no lo recuerdo, pero se ha trabajado actividades. Dentro del informe que sale primero de noviembre. Ese es día feriado. Nadie ingresa al ministerio. No, ni al programa país. Mire, si usted hace preguntas, yo le estoy respondiendo. Yo tengo todos mis entregables, usted me está preguntando. ¿Cómo feriado? No recuerdo, puede haber una actividad fuera. La pausa laboral no implica pagarle a alguien 14.000 soles, creo que gana que como la mitad de un ministro de Estado. Entonces, ¿eso tiene alguna justificación? No hay proporcionalidad. Yo pregunto si se ha hecho un estudio de mercado de cuánto cuesta un servicio así. Víctor Torres Merino tuvo la suerte en el MIDIS que cualquier profesor de educación física del Perú desearía. Después de sus contrataciones con irregularidades, de acuerdo a la Contraloría, pasó a tener más suerte y más poder todavía. En marzo de este año, Panorama probó con imágenes cómo este amigo presidencial ingresaba como Pedro por su casa al Instituto Peruano del Deporte, sin ser nada ni tener cargo ahí. Del IPD hicieron todo un escándalo. Yo lo conozco al presidente del IPD, hemos trabajado en programa de capacitación, me invita, me llama, a veces conversamos, sí. Pero lo que llamó la atención es que no haya registro de sus ingresos. Bueno, ese es un tema de vigilancia, pues. Lamentablemente. Usted ingresaba, nosotros en las cámaras se ve, usted ingresaba directamente, no se detenía a hablar con el de seguridad. No voy a negar que le haya acompañado al presidente una o dos veces. La cercanía de este personaje con los Boluartes Segarra lo ha llevado a incluso a ser fundador, junto a Nicanor Boluarte, del partido político Ciudadanos por el Perú. ¿Cómo va el tema de Ciudadanos por el Perú junto al señor Nicanor Boluarte? Como todo partido político. ¿Qué cargo tiene ahí? Yo no tengo ningún cargo. Yo soy parte de los fundadores del partido. Estuve como tesorero haciendo actividades por acá. Hicimos un almuerzo y con eso nos mantenemos. Estamos en la época de buscar las firmas, esas cosas. ¿Prefectos actuales hayan estado también detrás de este partido Ciudadanos por el Perú? Mira, amigo, los prefectos, sus prefectos representan al gobierno. ¿De acuerdo? El gobierno de Dina Boluarte. Con Carlos, lógicamente, ¿qué gobierno estamos hablando? Pero lo digo porque justo ese partido es el partido de Nicanor Boluarte, hermano de Dina Boluarte. ¿Nos revisan los prefectos y subprefectos en la época del presidente Castillo? Torres Merino sabe muchas cosas, ha estado a la interna, pero ahora dice que con la presidenta de la República ya no habla. Le gustaría, pero la comunicación se ha cortado. A la presidenta, lo único que la veo es por televisión. ¿No se comunican? Para nada, amigo. Sí, me gustaría. WhatsApp. Me gustaría. Creo que el año pasado, no recuerdo, que me saludó por mi cumpleaños.
este año ya no. O sea, ya no, ya no. Coyunturalmente yo le auguro que tenga una buena gestión el gobierno. Este informe de la TOR da cuenta de las irregularidades de Víctor Torres, contratado en el MIDIS de Dina Boluarte. Una serie de incumplimientos, según la Contraloría, que hoy revelarían los manejos en el ministerio donde gobernó la presidenta. La prensa tiene que ser más veraz, ir hacia la verdad. Por eso lo abordamos, para que usted nos cuente exactamente qué es lo que ha pasado a raíz de este informe de Contraloría. Amigo, yo te agradezco que... Muchas gracias a este informe de Contraloría. No, gracias, no. El amigo primo de Dina Boluarte, una vez más, al descubierto. Digamos, si no le causa gracia, ¿por qué se ríe, digamos, al ver este informe? Me río porque no es verdad. El caso del señor Víctor Torres Merino, amigo de Nicanor Boluarte y de la presidenta Dina Boluarte, contratado para dictar un curso de gimnasia laboral en pausas en el Estado, revela mucho más de quienes lo contrataron, por supuesto, de la buena fortuna que lo ha acompañado. Él aprovecha una oportunidad que le ofrece un vínculo directo con el poder. Pero su contratación revela lo que piensa el poder en este momento. Y cuando hablamos de poder, hablamos de gobierno. Y hablamos de la presidenta Boluarte y del señor Otárola, por ejemplo. Porque la lista crece. Si no son los amigos de Nicanor, son las amigas de Otárola. Es cómo contrato, cómo me sirvo yo del Estado para ayudar a mis amigos. Cómo invento puestos. Cómo utilizo dinero público en un momento de crisis para ayudar a mis conocidos en desmedro de la contratación de profesionales que deberían estar cobrando ese dinero para poner en marcha un aparato del Estado que ha caído en una absoluta mediocridad. Vamos a ir a otros temas que también hablan de algo preocupante que ocurre en el sistema público. La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas. Es el ente, como ustedes saben, que garantiza calidad y eficacia de los productos farmacéuticos que consumimos todos. Esta noche Panorama presenta en calidad de primicia un informe interno. Se trata de una autoevaluación de esta institución con la supervisión o con la asesoría de la Organización Mundial de la Salud y también de la Organización Panamericana de Salud. ¿Qué revela el informe? Las falencias y la crisis que atraviesa la DIGEMIT. Vean la nota. En la práctica, todo esto que es técnico se traduce en que nadie asegura efectivamente una calidad adecuada de los medicamentos que consumimos en el Perú. Medicinas distribuidas en todo el país no tienen supervisión adecuada y el responsable es una autoridad del Ministerio de Salud. Fácilmente verificable, tú tienes que entrar a la página web de OPS o OMS y verificar si la DIGEMIT hoy es una autoridad reguladora reconocida internacionalmente. Y la respuesta es no. La DIGEMIT es la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas. Depende directamente del Ministerio de Salud. Es, para que lo entienda, la única autoridad competente de regular, fiscalizar y supervisar los medicamentos que usted o su familia suelen comprar en farmacias, hospitales o clínicas. La DIGEMIT es quien debería darnos la seguridad de que lo que estamos adquiriendo no nos perjudicará más que la propia enfermedad. En teoría, porque en la práctica, esta autoridad no está reconocida por la Organización Mundial de la Salud. Es una autoridad que no coordina, no tiene una estructura adecuada, no tiene los procesos que permitirían que esta evaluación de documentos, de productos, sea eficaz, sea efectivo en términos de tiempo, calidad, y por lo tanto todo eso conlleva a que los 33 millones de peruanos nos veamos afectados por no tener una autoridad realmente eficiente. Un documento oficial obtenido por Panorama desnuda a una institución tutelar vital para usted. Un documento obtenido en exclusiva es la prueba fatal del riesgo en el que se encuentra todo un país. Los detalles esta noche en Panorama. El
El último viernes llegamos a una farmacia local y solicitamos que nos vendan un alcohol medicinal para poder desinfectar nuestras manos. Nos vendieron este producto. Seguramente, como usted, nosotros confiamos en lo que una cadena formal de farmacia nos vende. Sin embargo, la sorpresa está en los detalles. Cuando buscamos en la botella el registro sanitario de este alcohol, encontramos que no tenía, o mejor dicho, no lo requería, pues el alcohol que compramos en una farmacia no es indicado para uso humano, según una carta citada en la misma botella. El alcohol etílico en concentración de 96 no está sujeto a registro sanitario, toda vez que su uso es para limpiar superficies, pisos, mesas, mayólicas, vidrios, camas, camillas. Autoevaluación asistida del Sistema Regulador de Medicamentos y Vacunas del Perú. Entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre pasado, la DIGEMIT solicitó una autoevaluación asistida junto a la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Ellos los acompañarían. La evaluación no era más que el análisis a las competencias de la institución, saber cómo se encuentra y cuáles son sus deficiencias. El resultado no solo mostró deficiencias, reveló que esta autoridad no tiene la capacidad de asegurar que los medicamentos que se venden en el país son adecuados para el consumo humano. Hoy no estamos ni siquiera en la categoría 2 del listado internacional de autoridades reguladoras. Hoy simplemente no aparecemos porque hoy se demostró una vez más con este proceso de acompañamiento de OPS, OMS que se ha hecho estos días, que no tenemos las competencias para asegurar calidad, seguridad y eficacia de medicamentos. Actualmente se permite la comercialización de productos médicos bajo riesgo en comercios que no están regulados como establecimientos de salud. ¿Cuál es lo grave de eso, doctor? La población, ¿qué tan afectada puede resultar de lo que estamos conversando? Que en términos sencillos, la Autoridad Sanitaria del Perú no garantiza la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos que consumimos, porque no ha pasado esos controles. Si fuéramos un nivel 3 o 4, aquello que se evalúa eficientemente puede garantizar de mejor manera. Hoy, eso en términos normativos y prácticos no está sucediendo. El director general de la DIGEMIT dice no saber nada, niega que este documento sea prueba irrefutable que la institución está poniendo en riesgo a un país. Y solicitamos el apoyo de OPS. Esta autoevaluación lo que ha hecho es evaluar la situación actual de DIGEMIT. ¿Estoy en lo correcto? No, señor. ¿Qué ha hecho entonces la autoevaluación asistida? La autoevaluación asistida ha hecho es justamente medir qué nos falta. Por eso, evaluar. Nuevamente repito, la autoevaluación lo que nos está permitiendo ahora es ver cómo estamos para llegar a ese nivel que estamos obteniendo nosotros. ¿Les ha permitido saber cómo se encuentra en estos momentos DIGEMIT? No sé cómo lo está tomando usted la pregunta de la pregunta es muy sencilla. Es decir, esta autoevaluación ha arrojado resultados. Probablemente se está malinterpretando Porque esto, doctor, escúcheme, doctor, esto era un documento interno. Si no fuera por Panorama, no se sabría, porque esto era de ustedes, sino que nosotros lo hemos obtenido. Le leímos uno a uno los puntos más graves de esta autoevaluación asistida y lo hicimos con un documento que, para ellos, nunca tendría que haberse hecho público. ¿Qué significa cuando yo leo acá y dice falta de uso y fortalecimiento de eficiencia regulatoria? ¿Qué quiere decir eso? La eficiencia regulatoria justamente está en reconocer que algunos países pueden, obviamente para eso nosotros necesitamos elevar nuestro nivel de categoría. Pero actualmente, actualmente no estamos en ningún nivel, eso es cierto. Eso no me lo puede debatir. Actualmente Perú no está en ningún nivel. No hemos evaluado por eso todavía. Pregunta tras pregunta y ni una respuesta concreta. Falta de articulación y coordinación entre áreas y sistemas de información. ¿Qué quiere decir eso? A ver, en primer lugar, lo que quiero dejar en claro
es que este es un ejercicio para identificar nosotros en qué cosas necesitamos mejorar. Falta de mecanismos efectivos y eficientes de coordinación con estrategias en salud pública. Nosotros venimos coordinando con las estrategias sanitarias nacionales. ¿Qué quiere decir esto? Falta de mecanismos efectivos y eficientes de coordinación con estrategias en salud pública. Nosotros venimos coordinando con las autoridades. ¿Y por qué dice falta aquí? A ver, nuevamente, se equivocaron, evaluaron mal, ¿qué pasó? Mire, me gustaría. Yo quiero que me explique, la verdad, porque yo no gustaría, entiendo. Sí, me gustaría también, si no fuera para ustedes mucha molestia, consultar a OPS. La máxima autoridad dice que recién le preguntará a la Organización Panamericana de la Salud qué quiere decir esta evaluación. Sin embargo, los expertos le pueden ahorrar el trabajo. Es fácilmente verificable, tú tienes que entrar a la página web de OPS OMS y verificar si la DGMIT hoy es una autoridad reguladora reconocida internacionalmente. Y la respuesta es no. Y con ello no se asegura la calidad de los medicamentos en nuestro país. Efectivamente, no aseguramos, mientras no tengamos una autoridad sanitaria reconocida internacionalmente, no podemos asegurar la calidad, el acceso oportuno y equitativo a estos medicamentos. Es tanto el desconocimiento que tampoco sabe si la DGMIT del Perú, que él dirige, es o no una autoridad reconocida. Pregunta usted, actualmente, 15 de noviembre de 2023, Perú, la DGMIT, ¿en qué nivel se encuentra? La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas tiene roles, funciones. Correcto. Y en ese escenario que usted me describe, le pregunto nuevamente, ¿en qué nivel se encuentra la DGMIT? Nosotros no podríamos establecer un nivel. Como repito, no hay una evaluación. Grave todo lo que hoy le estamos contando y más grave aún, el desconocimiento del director de esa institución. Le expusimos el caso concreto de la compra de un alcohol de uso industrial y esta fue su respuesta. Quiero que usted me diga cuál es su registro sanitario. Aquí está la factura, mire. Hoy día lo hemos comprado eso, en la tarde. Dice, registro sanitario no requiere, según carta número 2073-2020-DGMIT-DPF/MINSA. Registro sanitario dice, no requiere, según carta número 2073-2020. Es que no es un alcohol medicinal. Por eso. ¿Sabe usted qué dice esa carta que señala este envase? Que ese producto no requiere registro sanitario. ¿Por qué no requiere este producto registro sanitario? No, a lo que desconozco el por qué le han vendido un alcohol. A eso quería llegar. Nosotros, porque DGMIT no ha regulado esto. No es un producto de uso medicamentoso. ¿Y quién es el responsable de evitar y controlar que esto pase? No sé dónde le han vendido, ni el motivo por el cual le han vendido un producto, definitivamente que no es un producto medicinal. Por eso, ¿y quién es el encargado de evitar que esto pase? Nosotros estamos haciendo control y vigilancia. La máxima autoridad sanitaria no podía explicarlo. Actualmente se permite la comercialización de productos médicos bajo riesgo en comercios informales y formales que no están regulados como establecimientos por DGMIT. Es decir, en este documento se advirtió lo que en la práctica pasó: venta de insumos médicos no regulados. Todo lo hoy descrito es de pleno conocimiento del ministro de Salud, César Vázquez. De político, y es el que tiene que darnos explicaciones porque después ya de muchos meses en gestión no se ha podido ver un cambio importante. Lo cierto es que cuando usted vaya a comprar un medicamento por estos días, nada le puede asegurar estrictamente que lo que le den sea en beneficio de su salud. Vamos llegando a fin de año y, como les decía antes cuando hablábamos de inseguridad, tenemos la sensación de que la delincuencia nos gana la batalla. Pero por otro lado también, tanto el gobierno como el Congreso no han podido a lo largo de este año, que era fundamental después del golpe fallido de Pedro Castillo, no han podido lograr empatía con la ciudadanía. Y esto está claro a través de los últimos estudios de opinión. La popularidad, o mejor dicho, la aprobación, ya no hablemos ni siquiera de popularidad, la aprobación de la presidenta es ínfima,
y el Congreso ingresa ya al margen de error para analizar estos últimos días, las últimas medidas adoptadas en el Congreso de la República y ver qué nos depara o podría deparar el 2024. Está con nosotros el analista político César Campos. César, un placer como siempre tenerte aquí en Panamericana. Para mí el gusto, Mayla, siempre. A ver, ¿cuál es tu diagnóstico de lo que ha sido este primer año del gobierno de Dina Boluarte y del desempeño del Congreso también a la par, que debían de alguna manera a generarnos a la mayoría la sensación de que acababa una pesadilla y que se iniciaba una posibilidad, ¿no? Con alguna luz de esperanza. Ya que me hablas de diagnóstico, yo empezaría señalando y subrayando que el Perú de este año 2023 está sobrediagnosticado, porque tú que entrevistas a diario a personalidades distintas con diferentes puntos de vista, vas acumulando la sensación de que en realidad describir este colapso moral, ético, casi resulta ocioso. Entonces, yo me pregunto qué más podemos añadir como raya al tigre de todo lo que estamos observando. Pobres ancianos que hacen su cola frente al Banco de la Nación para saber si están registrados dentro de la devolución del Fondo Nacional de Vivienda, y un Congreso de la República que se da aguinaldo, que se da, ¿no es cierto?, su gratificación, su bonificación, etcétera, etcétera. Cuando tú ves ese divorcio que hay de las principales instituciones y nuestros representantes justamente en el Congreso Nacional de lo que está ocurriendo afuera, lo que me temo es que lo único que queda por augurar es una situación de eclosión. Yo no calculo que el 2024 va a ser tranquilo ni pacífico como se espera, como consecuencia del rebote económico. Correcto, etcétera, pero etcétera. La eclosión supone que en algún momento haya un activador de la reacción de la ciudadanía, de que la ciudadanía reaccione. Pero lo que vemos es, por ejemplo, cuando se ha liberado al señor Alberto Fujimori, que con el antifujimorismo existente en nuestro país y la polarización que su figura finalmente representa o supone, no hemos visto manifestaciones numerosas. Y en general, ante lo que hace el Congreso, por ejemplo, tampoco hemos visto marchas numerosas. ¿En qué momento crees tú que la ciudadanía va a decir, basta ya? Es que, hay un embalse en todo caso de expectativas, y sí creo que es el Congreso la primera institución que está abriendo la rendija para esa explosión popular, que no será épica, no será cívica, Dios quisiera, ¿no? Ojalá una revolución que haga y sacuda la mente de nuestra clase política y la haga cambiar. No, yo lo que me temo que esto va a ser sangriento y compulsivo, lamentablemente. No es un deseo, por supuesto, estoy augurando que los señores congresistas no estén jugando ni siquiera con su destino. Porque lo que están haciendo ya después de lo que hemos visto, los mochazueldos, la acción de los niños, estas coordinaciones extrañas que hacen con otras instituciones, su intento... ¿Te refieres a la supuesta negociación de votos, claro, con la Fiscalía, con Patricia Benavides? Por supuesto, que es uno de los temas también pendientes de investigar y que habrá sido pateado hasta el momento en que se defina lo de la Junta Nacional de Justicia, que por supuesto cada sector, porque esta es una pugna, yo no creo que hay que hacer un acto de fe con las partes en disputa, yo no lo hice desde un principio por si acaso con Patricia Benavides, y me pareció increíble que tuviera a un operador como el señor Javier Villanueva, que finalmente le termina tirando dedo y ella no dice una sola palabra en estas dos semanas. Es cierto, Patricia Benavides en ningún momento se ha referido a él y ni ha marcado distancia. Ni ha marcado distancia, habla de fuerzas oscuras, entonces cuando yo veo que ni sus pares las podían respaldar, cuando nombra a dos personas que quieren reemplazar a Marita Barreto, que muy bien ella puede determinar que en efecto no está cumpliendo con sus funciones y quizás subrogar la tarea que está realizando, pero a las dos personas que nombra le renuncian. Quiere decir que institucionalmente ni siquiera ella consolidó una fuerza y una base. Liderazgo, que, ¿no? Un liderazgo que de alguna u otra manera le diera oxígeno a su trabajo. Entonces, en este Perú enrarecido, Perú institucional me refiero a enrarecido, yo creo que el Congreso es el que da las mayores oportunidades de abrir esa ventana por donde la explosión popular va a salir, que se cuide. Por ejemplo, ¿qué tendría que ocurrir en el Congreso? Tú te refieres a la dación de una norma, a la remoción de la Junta, qué sé yo, a la aprobación de una ley que pueda causar realmente un impacto. Lo que vemos es un Congreso que antes que partidos políticos representan intereses, ¿no? ¿Qué universidades se benefician, por ejemplo, con haberle dado una segunda oportunidad a las no licenciadas? Claro.
¿Por qué se hace eso? ¿A qué intereses? ¿Quiénes son los que ganan? Y esa es la pregunta que nos hacemos todo el tiempo cuando se proponen estas leyes. ¿Quién está ganando aquí? ¿A quién está beneficiando? Porque damos por descontado que no es a todo el país o a la mayoría. Y tú lo has dicho bien, porque son poderes fácticos. La minería ilegal, por ejemplo, tiene un brazo dentro del Congreso. Hace mucho tiempo, recuerda tú a Jaime Antezana, Jaime García, dos estudiosos del tema del narcotráfico, hablaban de narcobancada y todo el mundo se rajaba las vestiduras hasta que saltó el caso de la congresista Obregón, sí. El caso de Elsa Malpartida. Dos congresistas. Elsa Malpartida y Nancy Obregón. Entonces, caramba, en el Congreso están representados intereses fácticos que no son, como dicen, desde mi punto de vista equivocados, algunos analistas, las élites económicas. Si una élite económica, digamos formal, bancos, hablemos de seguro, del sistema financiero, predominar en el Congreso, por ejemplo, hubieran impedido la perforación, ¿no es cierto?, del sistema privado de pensiones, que cada día es perforado más y cada día aumentan las propuestas para seguir generando que la gente saque el dinero y con eso destruir el sistema previsional privado. Pongo ese ejemplo porque a mí me disgusta cuando se habla de la élite y se cree que estamos hablando de los Romero, de los Brescia, que los... No, los dueños para mí del Perú son la gente que está metida en la tala ilegal, la gente que está metida en la minería ilegal. Mira lo que han hecho, como ahora aliados con Tren de Aragua, paralizar a la unidad minera poderosa, empatarse en la libertad. Entonces, ¿de qué hablamos? Por Dios, no estamos enfrentando, ni el Estado enfrenta, y por el contrario, a veces lo representa, a estos intereses fácticos que hay que saber decir. Tengo una inquietud sobre la inscripción del partido de Antauro Humala. ¿Cómo has leído tú esa inscripción? Bueno, en este desorden que justamente un amigo nuestro, creo yo, y buen analista, Carlos Meléndez, al cual yo adhería, hace tiempo lo denunciaba. Aquí ha habido una reformología y una adoración a muchos amigos nuestros que se suponen eran los más grandes estudiosos de la crear nuevas bases electorales. Lo único que han logrado, aunque se quejen diciendo que ellos no han podido obtener todo lo que buscaban, es atomizar, ¿no es cierto?, a los partidos. Hoy por hoy, Viva Sullana, Chubivilcas Te Quiero, en las jurisdicciones más pequeñas son movimientos pequeños que se ganan y no se han fortalecido partidos, solamente para empezar por ello. De tal manera que yo veo que esa atomización es lo que genera precisamente el quiebre de la representación. ¿Cómo te vas a ilusionar tú con un partido y con quién vas a dialogar? En las revueltas de enero y diciembre, de enero de este año y diciembre del año pasado, la policía detectó que había 132 cabezas que estaban metidos detrás de todas estas insurgencias. ¿Con quién dialogas? ¿Cómo sientas a 132 personas? 132 agendas. Entonces, a propósito de protestas, se dice que no hemos tenido más al cabo de un año, cuando se cumplía precisamente un año del fallido golpe de Pedro Castillo, porque la gente está más preocupada en la economía del día a día. ¿Podría ser la economía un detonante? ¿Qué nos espera? Este ha sido un año para llorar en términos económicos. Bueno, lo que te decía, se supone, por efecto rebote, todos los más grandes analistas económicos están sosteniendo. Han dicho que vamos el otro año a 2 y un poquito vamos más. Vamos a rebotar un poquito, pero tenemos dos escenarios que ojalá, si la gente del gobierno es inteligente, pudiera explotar. Uno es el cumplimiento del verdadero bicentenario de nuestra liberación, que se produce el 9 de diciembre del año 1824. Con la batalla de Ayacucho, que debería ser más bien el punto de encuentro de los peruanos, porque en este encono, en esta polarización mávila, es imposible continuar. Si yo quiero imponer mi razón y todos me quieren imponer la suya, no hay manera de abrir un espacio para juntar al país en objetivos comunes. Entonces, si el gobierno fuera inteligente, reitero, ahí tiene un propósito. Y lo segundo, obviamente que somos el país anfitrión de la cita APEC por tercera vez. Y ojalá volcáramos a todos los peruanos a mirar el aprovechamiento que podemos sacar, porque son todos los peruanos los que nos vamos a beneficiar de estas economías abiertas y del estímulo que puede darnos APEC, reitero, como país anfitrión. Van a haber más o menos como 300 reuniones previas que ha programado leí hoy día al canciller Javier González Olaechea decir que él por lo menos tiene la visión de que esto sea muy bien explotado. Ojalá. Es una oportunidad. Los peruanos engarzarnos todos, absolutamente todos, en dinamizar la economía nacional. ¿Pero crees que el gobierno va a estar a la altura? Y en cualquier caso, los pronósticos, uno dice efecto rebote, pero se suponía que después de la pandemia tendríamos un efecto rebote mayor. Sin embargo, mira lo que puede hacer una mala gestión. Al ahuyentar la inversión privada en energía y minas, está ahuyentando la inversión, porque los discursos en el gabinete son contradictorios. Por lo tanto, ¿tú crees que esto puede en algún momento tener esa eclosión de la que hablas,
que permite un adelanto de elecciones? ¿O crees que vamos así entre canje y canje y soportando en una inercia hasta 2026? Es muy posible que se pueda plantear el escenario del adelanto de elecciones. Yo no lo descarto, como no es posible descartar absolutamente nada en el Perú. Todo puede ocurrir. Porque desde los dos lados hay la sensación de que no va a pasar nada. Tanto el gobierno como el Congreso no se autocorrigen ni se autoexaminan porque sienten que la van a tener fácil hasta 2026. Porque hasta el momento pareciera que todo el mundo ha normalizado situaciones realmente escandalosas, Mávila. Lo que ha ocurrido en el Congreso, por eso reitero, los mochazuelos, con la gente que activa sus intereses a ojos y vista de todo el mundo y no les pasa absolutamente nada. El caso de los niños es quizás lo más escandaloso. Hoy mostramos un reportaje donde se contrata a un señor para la gimnasia laboral. La pausa laboral, que es una cosa real. Eso, mira, yo decía hoy día en mi columna, en 30 años cuando nuestros hijos, nuestros nietos lean cómo nos hemos comportado y cómo ha estado nuestra clase política, si ha estado a la altura realmente de las demandas ciudadanas en esta luctuosa etapa que estamos pasando, realmente nos van a condenar a todos. Uh-huh. Algo tenemos que hacer, pero reitero, primero hay que entendernos, primero no hay que imponer, y segundo lugar hay que dinamizar a todos los peruanos en el objetivo del crecimiento económico, que es lo único que nos saca de la pobreza, para lo que se necesita inversión privada, reglas claras, en el caso de la minería, que hoy en un reportaje del Comercio siguen diciendo que es la palanca de desarrollo de la mayor cantidad de regiones en el Perú, una minería responsable, por supuesto sustentable, una minería moderna, ¿no? Que además coloque a la gente en la mira efectivamente de un Perú mucho más próspero en los próximos años. De acuerdo, César, yo te agradezco que estés aquí. ¿Quieres decir algo como una lección, digamos, si tuvieras que decir esta es la lección que el Perú debería haber aprendido en 2023? Apelo a mis 45 años de periodista. A eso apelamos también. Y haber estado metido mucho en la política, porque la política me interesa. En alguna época fue como activista, ahora solamente como observador. Y creo que lo fundamental, voy a repetir una frase de Felipe Ortiz de Ceballos, hay que buscar nuevamente la virtuosidad del centro político. Hoy el centro es algo que nadie quiere. Hoy día todo el mundo se polariza, se abraza, ¿no es cierto?, a su columna, de derecha, de izquierda, caviar, lo que sea. Ahí están. Y no permite abrir el espacio de diálogo que vamos a necesitar para la propia supervivencia de la nación, ¿no? Vale, con eso nos quedamos. Muchas gracias, César, por haber estado con nosotros. Bueno, y desde que en el año 2019 se prohibieron los denominados buses camión, luego de la tragedia de un bus turístico en el Cerro San Cristóbal, prácticamente nada ha cambiado. La norma no es fiscalizada por nadie. Y las empresas de turismo que trasladan a decenas de turistas, cientos de turistas peruanos y extranjeros, están envueltas en una polémica entre ellas. ¿Quién cumple la ley? ¿Quién no lo hace? El reportaje sobre este tema es de Brian Matías y Juan Carlos Vera. Esta es quizá una de las postales más tristes e impactantes de los últimos años en cuanto a accidentes de tránsito en el Perú. Llévense a los niños, llévense a los niños. Llévenlo, llévenlo. Ha volado el ómnibus de esa altura donde están ellos, han volado y hay gente que está debajo del ómnibus y hay niños heridos. Están semi-muertos, por favor, que vengan a ayudar. Cadáveres regados en el pavimento, heridos de gravedad siendo trasladados de emergencia y solo algunos a duras penas caminando por su cuenta. Ha bajado toda la velocidad y se ha ido. ¿Con quién viajabas? Con mis compañeras. 9 de julio del 2017 fue la fecha en la que, en teoría, se marcaría un antes y un después respecto a la fiscalización de transporte público en la ciudad para que estas imágenes no se vuelvan a repetir. Han pasado 6 años del fatal accidente que dejó a 10 personas fallecidas ocurrido en el Cerro San Cristóbal. Y lamentablemente nada parece haber cambiado, pues muchas de estas unidades de transporte turístico continúan operando sin cumplir los requisitos establecidos por ley, convirtiéndose así en una verdadera bomba de tiempo. Todos los detalles esta noche en Panorama.
raíz de este fatídico suceso y para evitar repetir accidentes y muertos, el 24 de julio del 2019 se aprobó el decreto supremo 026-2019 que exigía algunas condiciones técnicas a los vehículos de transporte turístico, como por ejemplo que tengan el motor en la parte posterior y que cuenten con el chasis original sin ser modificado. Sin embargo, estas exigencias han quedado aparentemente solo en tinta y papel. Actualmente hay buses de varias empresas que están circulando sin cumplir con los requisitos del decreto supremo. Pero, a ver, que me refiero al que el chasis no haya sido modificado y el tema del motor que lo ha mencionado bien usted. Sí, pero este... ¿El motor de este bus está atrás? No, adelante. Todos los carros que tienen... Pero eso está prohibido. Señor, le estoy diciendo a partir de la fecha. ¿Este de qué año? De 2014, 2015. Uno a simple vista, sin ser conocedor, usted lo ve y dice, este bus cumple con... Es un bus que cumple porque está con la cama baja, tiene sus cosas. Pero ¿cómo está armado? Tiene bolsas de aire, tiene la suspensión neumática, tiene rompemuelles, tiene amortiguadores. ¿Cómo funciona todo eso? Mecánicamente yo no lo veo. Tengo que tirarme abajo, estudiarlo, todo eso para ver qué es, si funciona o no funciona. Lamentablemente no cumplen, pero están funcionando. ¿Por qué motivo? Pues no lo sé. Lima es una ciudad que hierve de servicios turísticos. Por eso, de acuerdo a Martín Ojeda, experto en temas de transportes, es vital que estas exigencias sean cumplidas a pie juntillas por las empresas de transportes para no repetir la tragedia del Cerro San Cristóbal, cuyas causas, recordemos, fueron el exceso de velocidad y las irregulares modificaciones que sufrió la carrocería del bus. La problemática de elevar la carrocería rompe lo que se llama el eje de gravedad. ¿Y qué es el eje de gravedad? La estabilidad que debe tener la unidad vehicular. Cuando nosotros tenemos un carrito de Lego, indica las indicaciones de cómo construirlo, ¿no? Coloca las ruedas, su plataforma, su carrocería de Lego. Si yo agarro ese Lego y le coloco tres pisos y lo suelto, por la misma altura que es el eje de gravedad, se voltea. Eso es lo que está pasando con aquellos carros que no cumplan los requisitos de la fabricante y no pasen un examen certificado por una entidad autorizada. Este precisamente es el punto que más suspicacia despierta ahora mismo en Lima, pues los buses que hoy operan en la ciudad sí tendrían permiso para circular a pesar de no contar con los requerimientos exigidos por ley. En el caso de ellos, no están preparados, tienen una barra estabilizadora, que si esa barra estabilizadora se llega a cortar o romper, se vuelca, como pasó en el 2017, que se cayó el bus acá en San Cristóbal. Venían corriendo, es un bus alto, no tiene estabilidad, agarró una curva, se inclinó y chao, ahí fue. No, es que esos dos pitos se van a quebrar siempre, nunca deben subir, deben prohibir esos carros. Y si bien los buses tendrían que pasar por una inspección por parte de las autoridades para determinar si cumplen o no con las condiciones establecidas, hay algunos casos en los que no hay que ser un experto para darse cuenta de lo que está ocurriendo. Mira cómo tiene el espejo acá, Juan Carlos, con papel acá para que no se mueva el espejo. Mira. Mira cómo uno tiene que pasar. Cuidado, cuidado con la cabeza, Juan Carlos, ¿eh? Me ayudas, mira acá la cabeza. Mira cómo tiene que... Esto está evidentemente adecuado. Mira cómo uno tiene que caminar por acá. Miren cómo está adecuado evidentemente esta unidad. Si yo me quiero parar, miren, el techo se levanta. Uno tiene que estar así. Estas imágenes muestran cuál es el proceso de transformación de vehículos de un solo nivel a unidades de dos pisos que hoy, en teoría, si se cumpliese la ley, no deberían estar operando. Muchos carros se trabajan en una autorización. Muchos carros. En uno de los centros en los que se modifican los chasis, nos confirmaron que hay varios buses circulando por las calles de la ciudad
en esta situación. Todos tenemos que actualizar. Ya. Todos somos actualizados, la gran mayoría. Quienes no han actualizado son aquellos que están en ese problema de que han modificado su chasis. Claro. Y no les pueden dar la autorización. Están trabajando con una tarjeta de circulación que ya no está registrada. Pero ojo, que hay empresarios, digamos, que son honestos y admiten que por el momento no cumplen con la norma. Es el caso del dueño de la empresa Freddy Luis Atur, Freddy Chukili, quien acepta que hoy en día sus unidades no cumplen con el requisito establecido en el Decreto Supremo 026-2019, que indica que el motor debe estar ubicado en la parte posterior. Todos sus vehículos tienen el motor en la parte delantera. Sacaron un decreto en el cual exigen que el motor sea posterior. La ley no es retroactiva, ya si supuestamente los buses ya tenían los permisos correspondientes, ya a partir de esa fecha, recién ya los buses tenían que tener el motor posterior. Es que eso es ilegal, pues, es ilegal, porque en el momento se hizo los buses, se cumplió todas las normas, se hizo conforme a la ley, y no pueden cambiarme la ley en venir a decirme, oye, el motor tiene que ser posterior, ¿me entiendes? No, si puede. ¿Pero quién tiene la última palabra? ¿Están estos buses circulando de manera formal en la ciudad a pesar de no cumplir con las normas establecidas por ley? ¿Quién es la autoridad encargada de fiscalizar toda esta evidente problemática? Mucha atención con el círculo vicioso que se formó cuando intentamos obtener respuestas. Hicimos la consulta al Ministerio de Transportes y Comunicaciones por los buses de servicio turísticos que pasean a miles de peruanos y extranjeros, pero nos dijeron que la entidad encargada de esta fiscalización era la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancía, SUTRAN. Nos comunicamos con la SUTRAN, pero nos dijeron que el ente encargado era la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao, ATU. Llamamos a la ATU, pero nos dijeron que la SUTRAN era la encargada del tema, y así, de un lado a otro, nunca nadie nos dio respuesta. La intención por mejorar sí está presente en algunos empresarios. Freddy Chukilín, por ejemplo, sí añora cumplir con la ley, pero en los próximos años. De acá a unos 5 años, quiero cambiar mis buses. En los nuevos buses que voy a poner al servicio de turismo, yo sí estoy apto a invertir en poner motor posterior, como la ley nos exige. Mientras unos tienen intención de cumplir con la ley más adelante, hay otros que sí vienen cumpliendo a rajatabla lo que indican las normas. Este bus es un bus que tiene una certificación de fábrica original, quiere decir que no es un bus camión adaptado, tiene una certificación de originalidad de fábrica, lo que nos permite asegurar que este bus tiene las garantías necesarias para brindar un servicio de transporte turístico en el distrito de Miraflores. Como se diría, no se estaría midiendo a todos con la misma vara. Te causa impotencia. Por ejemplo, los sábados y domingos tú vienes acá y de estos buses hay 13 estacionados acá, de distintas líneas, de los morados, marrones, verdes, se los conoce, y no hay un inspector que ponga orden como para sacarlo, y lamentablemente pasan la verificación técnica. No puedes hacer nada. Yo realmente me da bronca, impotencia, porque vengo acá y veo que suben gente, los llenan a los buses, empiezan a correr carrera. Se van de acá a Chorrillos pegan la vuelta. Con el bus nuestro lo podemos hacer 2 horas y media, 3 horas, pero ellos lo hacen en 2 horas. Un correteo, claro. Para ganar más pasajeros, para tener más ingresos y todo eso. No esperemos que ocurra nuevamente una desgracia para recién poner manos a la obra. Las autoridades están a tiempo de fiscalizar y ordenar de una vez por todas el servicio de transporte turístico en la ciudad. Orden es finalmente lo que todos estamos reclamando hace rato. Y en exactamente un año le daremos la bienvenida al proyecto Ciudad Aeropuerto.
una mega construcción que permitirá recibir a 10 millones más de pasajeros. Panorama ha ingresado a las entrañas de esta obra para conocer exactamente cómo funcionará el nuevo Jorge Chávez. Conózcalo en el informe de Renzo Santana y Walter Jiménez. Señores pasajeros con destino a todo el mundo, sírvanse conocer su aeropuerto. Hoy estamos en un 66% de avance del terminal. Esperamos que terminemos en 73% este año. Es tres veces superior al tamaño que tenemos hoy en día. Le recordamos a todos nuestros pasajeros que pueden ir despidiéndose del Jorge Chávez que conocen, pues el proyecto Ciudad Aeropuerto, inspirado en la forma del colibrí Nazca, ya es una realidad. El anterior aeropuerto tiene un área de 90.000 metros cuadrados y nos ha permitido operar aproximadamente unos 20 millones de pasajeros. La nueva infraestructura entrará en funcionamiento con unos 210.000 metros cuadrados, una capacidad de 30 millones. Toda la estructura ya está lista. Básicamente todos los espigones, los pisos, ya está todo listo. Lo que falta es algunos acabados, terminar de hacer algunas separaciones. La fecha de entrega oficial, digamos, que está en el contrato es enero del 2025, pero hemos corrido para lograr estar en diciembre del 2024. En exclusiva, Panorama ingresa al nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez. Sí, esta es la tan ansiada ciudad aeropuerto del tamaño de todo el distrito de Miraflores. Acompáñenos en este recorrido. Ya está lista la torre de control de 65 metros de altura, ya está lista la pista de aterrizaje, es más, ya tiene más de 14.000 vuelos en su récord. Vamos a tener cuatro niveles, ¿no? El primer piso, que es el tema de cuando los pasajeros llegan a Lima y ya se retiran, el segundo piso, que es una zona comercial, el tercer piso, que es donde estamos ahorita, que es la zona donde los pasajeros ya parten. Y ese piso, digamos, que ves ahí, estilo más o menos como un mezanine, ahí van a estar todo lo que son los salones protocolares y los salones VIP. El esqueleto y los circuitos eléctricos del monstruo aeroportuario del Perú ya están listos. Pero esta mega obra, que será la envidia del continente y un orgullo nacional, aún tiene turbulencias que sortear, como el retraso de la construcción del puente Santa Rosa y la incertidumbre del divorcio entre el aeropuerto y el metro de Lima. ¿Qué pasará con los que van en tren para luego ir en avión? Se lo contamos en Panorama. Estamos caminando sobre la parte interior del puente de Santa Rosa. Como ven, ya está asfaltada. En un año, este será el ingreso y salida del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. En un año, este será el rostro del Perú para el mundo. Están observando la puerta de ingreso al Perú, pero aún no hay puerta, ni puente, ni ingreso. El empalme interior del puente Santa Rosa, a cargo del LAP, ya está listo, lo estamos viendo, pero la estructura en sí, que debería pasar por encima del río Rímac para conectar a la ciudad, no está ni siquiera en licitación y es responsabilidad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Dicen que pondrán una estructura provisional y por el bien del Perú, que sea cuanto antes, porque en las entrañas de la ciudad aeropuerto, al día, más de 6.500 obreros e ingenieros no se detienen. Que el pavimento aeronáutico se realiza por la noche. Con estas condiciones de sol es dañino, entonces tiene que realizarse íntegramente por la noche. Y esta semana empiezan las construcciones en la franja hotelera. Todo un bulevar de 2.5 cuadras de alojamientos 5 estrellas, tiendas y restaurantes que darán la bienvenida a los peatones que visiten Ciudad Aeropuerto Jorge Chávez. El nuevo Jorge Chávez tiene un concepto de ciudad aeropuerto. Seremos la primera ciudad aeropuerto de Sudamérica. No solo va a haber un recinto aeroportuario, sino que intentamos combinar otro tipo de negocios. Justo al
lado de la playa de estacionamiento, en esa franja que ahora mismo solo podemos ver suelo, ahí en tan solo una semana nuestro socio Costa del Sol comenzará la construcción de dos de sus hoteles, uno de 5 y otro de 4 estrellas. En LAP Lima Airport Partners están convencidos de entregar la mega obra un mes antes de lo estimado. Por esta mole de concreto, los peruanos invertimos 2.000 millones de dólares. En el actual terminal tenemos más de 15.000 personas trabajando con nuestro photocheck. Hicimos un estudio en el 2019 y hablamos de hasta 90.000 empleos que generaba solamente el aeropuerto. Imagínense en este nuevo espacio con muchísimo más área construida. Más de 90.000 empleos asegurados. Y aquí además tenemos la suerte de tener el puerto también al lado, lo que creemos que va a traer grandes sinergias para otros proyectos logísticos como Cabecera Norte, que ya está en curso. Es literalmente una ciudad con su propio centro logístico de transporte, un área para el desarrollo de una industria de carga aérea, como en el primer mundo, con hangares de combustible y una zona comercial que es 5 veces el tamaño del Jockey Plaza. Pero centrémonos en los pasajeros. ¿Por dónde vamos a entrar los pasajeros en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez? Los pasajeros cruzarán Río Rímac y se encontrarán un espacio de 1,200 km hasta la llegada de la fachada principal del edificio. Y que los pasajeros que vayan a salir del Perú a tomar su vuelo subirán por esa rampa que vemos a mi espalda y accederán a través de la fachada principal, que será completamente acristalada, o sea, en el nivel superior, hacia la zona de facturación. ¿Y los que llegan por dónde salen? Por el nivel de piso, donde vemos ahora muchos vehículos por ahí transitando. Para despejar toda duda, se lo explicamos con avioncitos. Si tiene un vuelo y llega en auto, obligatoriamente subirá por esta rampa que pasa por las narices de la fachada principal y que lo dejará a la altura del tercer nivel, directamente en el counter. Es decir, usted no se topará con los pasajeros que acaban de aterrizar, porque ellos saldrán del aeropuerto por el primer piso. Así se resuelve el tráfico peatonal. Estamos en el ingreso a lo que es la zona de salida, es decir, donde los pasajeros ya parten del Perú, de Lima. Y acá lo que vamos a ver es la zona donde están los counters, donde tú haces tu chequeo, donde dejas tus maletas. Se ha organizado de tal manera de que puedas elegir y van a haber varias islas para hacer el check-in. De aquí ya pasarías a los siguientes procesos, que son el control de seguridad cuando te hacen tu revisión y también la parte de migraciones si es que vas a la zona internacional. A partir de aquí, digamos que el terminal se divide en dos partes, la zona internacional hacia la izquierda y la zona nacional a la derecha. Estamos en el segundo nivel del nuevo aeropuerto Jorge Chávez. Por aquí es el acceso peatonal. Las 2.5 cuadras del bulevar terminan en este punto, que es una zona comercial. De aquí vamos a decidir si es que subimos un piso más para los que van a volar o si bajamos, recogemos a nuestros familiares, los ayudamos con las maletas y nos retiramos. Y aquí un detalle, o un detallazo en realidad. Recuerdan que el nuevo terminal está inspirado en el colibrí de la cultura nazca. Pues no se trata de una idea antojadiza, ese diseño, el espigón que dibuja el pico del ave, nos permitirá ampliar la capacidad de vuelos, pasar de 19 mangas que tenemos actualmente a un total de 46 mangas. Tenemos un espigón de mixto donde vamos a poder mover si es que los vuelos sean nacionales e internacionales para ampliar la capacidad de atención. Uno de los atributos de la marca de Jorge Chávez es justamente promocionar al Perú. Estamos trabajando de la mano con el Museo de Arte de Lima para justamente tener también algunas obras bastante icónicas que hablen de esa peruanidad aquí en el terminal. Se pensó en todo, incluso en el silencio sísmico de la capital. Observan esa especie de disco negro justo debajo de uno de los pilares, una de las columnas. Hay más de 1.100 de estos aisladores sísmicos debajo del nuevo aeropuerto Jorge Chávez. Este es un sistema único en los terminales de todo Sudamérica. Ante un eventual terremoto,
El aeropuerto sí se va a mover, pero por los aisladores sísmicos se va a impedir un colapso de la estructura. O deberíamos decir que se pensó en casi todo. Antes de seguir en las entrañas de la ciudad de aeropuerto, nos sorprende otra turbulencia. Como todo aeropuerto del primer mundo, se contempló que nuestro terminal aéreo empalme o se conecte con el sistema ferroviario de la ciudad. El Metro de Lima está en pleno avance de sus estaciones en el Callao. Llegará así hasta el Jorge Chávez, pero no al nuevo terminal, sino al que está quedando obsoleto y que queda a 2 kilómetros de distancia. Es como construir un avión sin alas. Pedimos una respuesta al MTC, pero seguimos esperando. Preocupante, ¿no? Estamos en los sótanos del nuevo aeropuerto Jorge Chávez. Usted no va a tener acceso a esta área, ni siquiera la va a ver. Pero les contamos, todas estas estructuras que ven de color amarillo con azul son el sistema de equipaje. Usted va a dejar su maleta en el counter y luego de 7 kilómetros de fajas va a llegar directamente hacia el avión. ¿Y qué pasará con el aeropuerto que conocemos y que por ahora usamos? Aún es incierto. Hay hipótesis de convertirlo en un mall o en un museo, pero se sabe que ya no se realizarán vuelos comerciales. Todos, empleados y concesionarios, comenzarán la migración al nuevo Jorge Chávez a mediados del próximo año. Nos espera todavía eso y además los entrenamientos. Este terminal va a ser el único que funcione. Apagamos, como se dice, las luces en el terminal existente y nos mudamos hacia acá. Eso significa que todas las personas que trabajan en el actual aeropuerto tienen que pasar todo un entrenamiento continuo para familiarizarse con este nuevo espacio. El vuelo al desarrollo aeronáutico y comercial está programado. La fecha es diciembre de 2024. Estamos en la cuenta regresiva del estreno del nuevo y ambicioso aeropuerto. Que las turbulencias no arruinen el viaje que estamos por hacer, pues pese a todo, recordemos que los aviones despegan con el viento en contra. Y a propósito del tema y de las preguntas que planteaba Renzo en el reportaje, hemos recibido un comunicado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que trabaja en el desarrollo de la infraestructura que garantice precisamente la transitabilidad hacia este nuevo aeropuerto. Tres puntos a destacar: el MTC a través de Provías Nacional ha previsto la instalación de 2 puentes modulares que conectarán el nuevo terminal con la avenida Morales Duárez, paralelo al puente Santa Rosa, lo que permitirá y garantizará la conexión eficiente, dice, de los pasajeros mientras se concluye el puente definitivo. Punto 3, el proyecto de la línea 2 del metro no contempla una conexión con el nuevo terminal, ya que en el 2014, año en que fue concesionado, no se contaba con el proyecto definitivo sobre el nuevo aeropuerto. Punto 4, la estación de la línea 2 más próxima es la estación Juan Pablo II, ubicada en la avenida Óscar Benavides, a 2 kilómetros del nuevo acceso al aeropuerto. Por ello es que a través de la ATU se está trabajando para una solución a corto plazo para atender la necesidad de conexión directa entre la línea 2 con el nuevo terminal. Cumplimos con dar comunicado o de dar lectura a este comunicado y hacemos una pausa para regresar con las siempre nuevas formas que encuentra el narcotráfico para enviar droga. Regresamos.
Continuamos. Como anunciado, la Dirección Nacional Antidrogas ha descubierto una serie de novedosas formas para trasladar cocaína fuera del país. Lo que usted verá a continuación es impactante. Droga al interior de adornos navideños, al interior de consolas de videojuegos, en golosinas, etcétera. Luis Vargas con la nota. El paquete decía ¡Feliz Navidad! Se nota que el cartón tiene un peso fuera de lo normal, doble fondo. En el interior se encuentran juguetes. Estaba lleno de juguetes en un inocente envío para niños. Tal vez de sus tíos peruanos. El juego, sin embargo, era apto solo para adultos. Se va a realizar la prueba de campo. Como se puede observar, pinta azul turquesa. Diciembre es el mes navideño, pero lo que no sabíamos es que también es la estación de la droga. Se encuentra acondicionado pequeños envoltorios forrados con plástico. El mes de diciembre es bastante crítico. En épocas navideñas se incrementa el número de operaciones policiales que permiten el hallazgo de alcaloide de cocaína, ya que los criminales durante este mes de diciembre tratan de enviar más droga con destino a diferentes partes del mundo, entre ellos el continente europeo. Como podemos apreciar, tiene una sustancia blanquecina. Se observa que inmediatamente presenta la coloración blanquecina con precipitación lechosa, indicativo para alcaloide cocaína. Si no son juguetes, son adornos al lado del árbol de Navidad. Si no, aprovechando la temporada de regalos, hacia Europa se enrumban las golosinas que niños y grandes dejaron y recuerdan del Perú. Una bolsa de chupetín, otra bolsa de chupetín. ¿Cómo poder dudar de golosinas para niños en época navideña? Están envueltos de una manera que no es comúnmente, están de manera sospechosa. Podemos ver que este chupetín tiene doble empaque. Podemos ver que en el interior del chupetín hay un empaque de plástico transparente. Los métodos de las mafias incluyen producir ellos mismos caramelos, cocinarlos, empacarlos, pero cambiar el azúcar por cocaína. Hacerle un pequeño corte para extraer una pequeña muestra. Se puede apreciar que al hacer contacto con la sustancia reacciona con un color azul turquesa, presunto indicativo de positivo para alcaloide cocaína. Los métodos son inimaginables. Los regalos enviados son deslumbrantes para cualquier niño o adolescente. Para la policía, un regalo que brilla. Sí, puede ser el oro que buscan capturar. Lleva adherido una alta inspección de carga aérea. Contenido del envío. Mando de impulso. Sola. La policía tiene que convertirse en técnico, tal cual en polvos azules, para desarmar una PlayStation y buscar el verdadero juego.
Consola de PlayStation. Encontramos en su interior tres bolsas de plástico transparente conteniendo una sustancia blanquecina con características a drogas tóxicas. Va más allá de lo imaginable. Utilizan diferentes tipos de productos para acondicionar en el interior con alcaloide de cocaína. Cualquier tipo de material, orgánico o inorgánico, puede ser utilizado por las organizaciones criminales para acondicionar con alcaloide de cocaína. La policía ha clasificado en sus pesquisas dos tipos de organizaciones criminales. Las primeras son más tradicionales. Envían coca, camuflándola de acuerdo a la temporada, intentando burlar los controles con poca imaginación, a ganancia de todo lo que pueden esconder ahí. La estructura, podemos apreciar, de bolsa acondicionada. Aquí en la bolsa acondicionada, como podemos ver, la reacción azul turquesa, indicativo de positivo para cocaína. Pero hay otro tipo de envíos que implicaron paciencia oriental de los narcotraficantes. Las organizaciones criminales no preparan de un día para otro los envíos, sino de varios meses atrás. La policía señala que los narcos trabajan semanas como monjes zen para enviar su cocaína. La imaginación de las organizaciones criminales va mucho más allá de lo pensado. Mire estos tuppers. La policía los decomisó en estas fiestas. Hay pasas, almendras, habas. Siete tuppers con canchita y un tupper con maní. Pero paquete por paquete, la cancha es lo más surtido de este envío. Un gusto que se dejó en el Perú, pero que viaja a Europa. Se va a escoger aleatoriamente una de ellas para proceder a realizar la diligencia de identificación preliminar con el reactivo químico Mater. Al partir la primera canchita con las manos, cae un polvo blanco. Como se puede observar, la coloración es inmediata, azul turquesa. Cada grano, cada haba, cada maní fue contaminado, preñado de cocaína de la más alta pureza. Lo que más nos sorprendió es el acondicionamiento al alcaloide de cocaína dentro de granos de cancha. Se han dado la molestia de taladrar el interior de la canchita, sacarle la pulpa y reemplazarla por alcaloide de cocaína. Después lo han sellado finamente, de tal manera que a la simple visión no se ha podido percibir que ese grano de cancha había sido acondicionado con alcaloide de cocaína. Al final, tal inversión de paciencia convierten a los narcos en ilegales millonarios. Los envíos se hacen por agencias formales en una ruleta de suerte. Es un trabajo bastante fuerte que por lo menos ha durado entre mes y medio a dos meses. No tienen miedo en poner una dirección real y dejar un DNI en una empresa formal con un envío de coca. Impregnan alcaloide de cocaína para ser transportados vía las operadoras logísticas de carga aérea a diferentes partes del mundo. La Navidad europea se les terminó a estos traficantes y sus cargamentos.
todos saben que en el 2024 ellos seguirán intentando. Impresionante, pero vayamos a otras noticias. Desde el día de mañana, Paola Moreno asume la conducción de un renovado 24 horas edición del mediodía. Y en la siguiente nota, usted podrá conocer algo más de ella y de su trayectoria. Estoy contenta, la verdad estoy feliz de formar parte ahora de la familia de Panamericana Televisión, que además me han recibido con muchísimo entusiasmo, ahora incorporándome a un nuevo equipo que es 24 horas en mediodía. Es consciente de la responsabilidad que le toca afrontar. Sus estudios universitarios en España y su experiencia en otros medios de comunicación le darán la cuota de renovación al noticiero de Panamericana Televisión. Bueno, yo creo que traigo ya un estilo propio, no sé si viene por la experiencia de haber hecho muchísimos programas antes, he hecho hasta 11 programas en TV Perú de diferentes formatos, informativos, culturales, de entretenimiento, de salud, educación. ¿Buscas a una periodista que sea dinámica, cercana, con gancho, todoterreno y capaz de afrontar nuevos retos? Es así como se presentaba hace 9 años y definitivamente los nuevos retos han ido llegando a su vida. Su acento se debe a que vivió 10 años en España, estudió en la Universidad del País Vasco Bilbao y en el 2014, ya con licenciatura, buscó oportunidad en el país que la vio nacer. Yo soy muy impaciente, quería trabajar de mi carrera ya, quería tener experiencia y si bien conseguí hacer un poco de carrera allí, pero no lo suficiente. Entonces tomé la decisión de volver a Perú y probar suerte y para mí ha sido la mejor decisión que pude tomar. En 24 horas mediodía no estará sola. Fernando Marcelo en política y Carmen Alvarado en internacionales la acompañarán. Yo en realidad soy muy vacilona, soy muy chacotera. En punto y todos los éxitos para el renovado equipo de 24 horas edición del mediodía. Vamos a la pausa y regresamos con más en Panorama.
22 y 23. En estas contrataciones que se llevan a cabo, los programas nacionales adscritos al MIDI se realizan en el marco de la autonomía administrativa. Dicen que la presidenta de la República en ningún momento, en su calidad de ministra del sector, intervino en el proceso de la contratación del señor Víctor Hugo Torres Merino, que además ha reconocido no solamente ser amigo de su hermano, sino de ella también. Es más, dijo que la propia presidenta lo saludó por su cumpleaños el año pasado. Dicho esto, quería también compartir con ustedes y anunciarles que este es el último domingo en que los acompañaré yo en Panorama. Y agradecerles, por supuesto, la confianza depositada y la sintonía que domingo a domingo ustedes nos han regalado. Agradecerle a un extraordinario equipo de profesionales que lidera Renato Canales junto a Marco Vázquez en la dirección de Panorama. Desearle lo mejor a este equipo y, por supuesto, enviarle desde aquí un abrazo y un besote enorme a dos personas que en particular me apoyaron muchísimo para sacar adelante este ambicioso proyecto. A Dorothy y Ana Paula. Están aquí en mi corazón. Muchas gracias a ustedes por su sintonía. Mañana, ojo, mañana nos vemos a las 10 en punto en 2023. Que tengan muy buenas noches y una estupenda semana.